Junio es el último mes en el que rigen descuentos para el pago del impuesto predial. Desde el 1 al 15 de este mes, el descuento es del 2%, mientras que desde el 16 al 30 será del 1%. A partir de julio no se aplicará este beneficio económico y no solo eso. Así lo explica el director metropolitano de Servicios Ciudadanos, Henry Reyes. Por el contrario, establece un recargo, una sanción a las personas que cancelen en el segundo semestre del año. Es un recargo por pago tardío, esto es del 10% del valor del impuesto como tal. Y entonces la ciudadanía está todavía a tiempo de cancelar su impuesto con el descuento respectivo. La recaudación en lo que va del año alcanza los 62 millones de dólares. En 2021 fue de 58 millones, mientras que en 2020 alcanzó los 48 millones. Nos muestra que vamos en aumento, pero sí era la sana aspiración del municipio poder tener una recaudación un poco más generosa. El impuesto predial junto con otros tributos pues financian el presupuesto y el aparataje municipal y se transforma o se traduce en la ejecución de obras que a la final la ciudad tanto demanda. Cada año el municipio contempla que un 25% del total de contribuyentes incumple con el pago que le corresponde. El problema es que quienes usualmente no realizan el pago acumulan la deuda y se torna cada vez más difícil de cancelar. El Consejo Metropolitano, tras analizar los presupuestos municipales, determinan una importante cantidad de cartera vencida, represada, y esto ha implicado que el municipio haga más esfuerzo por recuperar estos valores, sobre todo a través de la vía coactiva. En ese sentido, el funcionario señaló que el municipio trabaja actualmente con alrededor de 100 abogados externos para que se encarguen de recuperar esos montos. Su recomendación es que quienes todavía no hayan pagado el impuesto predial lo hagan cuanto antes y aprovechen las últimas semanas con descuentos correspondientes al valor de este año. Alberto Luna, 24 horas.